Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de marzo al domingo 14 de marzo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues donde quiera que te encuentres, te mando bendiciones, te mando un saludo y un abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y bueno, vamos a empezar con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer los videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes de la semana del 8 al 14 de marzo. Y bueno, de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Bueno, pues espero que te encuentres bien, que te encuentres con serenidad. Cómo pasaron la semana anterior, con todo el trabajo interno que había que hacer. Descubrieron qué es lo que se tenía que trabajar. Bueno, pues ya me comentarán en 2 semanas más o menos, cuando abra nuevamente los comentarios. Muy bien, y esta carta de aquí es adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años, un aniversario, un bautismo, lo que fuera. Yo conozco a una persona que cumple años en esta semana justamente. ¿Cuál es el mensaje adicional para todos nosotros? Muy bien, comencemos. La Virgen María, voy a mover un poquito la cámara, porque está esto fuera del centro. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Truth, verdad. Esta carta, ¿cómo ha salido en los últimos 2 años? Bueno, pues del lado izquierdo vemos al Arcángel Gabriel, con una gladiola blanca, con eso sé que es Gabriel. Y Gabriel, recuerda, pues trabaja la comunicación, es el ángel de la anunciación, de las noticias. Y dice: I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Entonces, bueno, iba a tratar de no tocar el tema de la pandemia, pero bueno. En medios sociales y demás, fuera de lo de la pandemia también, cada quien tiene su versión de las cosas y su verdad. Entonces, bueno, hay veces donde, pues, si ves a los contrincantes, digamos, pues ambas partes tienen cierta razón, pero hay veces que no somos lo suficientemente objetivos. Y por lo mismo, cada quien le pone un poquito de su tinte. Y hay cosas que puede ser el tono de voz, puede ser la inflexión de la voz, puede ser el gesto al decirlo. Comunican mucho más de lo que se está comunicando con las palabras. Entonces, bueno, ten por favor mucho cuidado de ser una persona amorosa cuando vayas a decir tu verdad, lo que tú crees que es la verdad. Ten mucho tacto, piénsate bien si es necesario decirlo primeramente, si aporta algo o no, ¿no? Todo el mundo tiene pues el derecho de decir lo que siente y lo que piensa, pero hay veces que pues ni siquiera es necesario, ¿no? Los demás también saben. Y bueno, en cuanto a medios sociales y pues ciertos noticieros, pues ahí también notas, ¿no? Tienen un cierto tinte, tienen un cierto matiz, las noticias, en vez de dar una noticia pues tal cual, pues tiene un cierto matiz según las palabras que están escogiendo. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Podemos ser verdaderos, honestos con nosotros mismos y con los demás, y por más objetivos, neutros que seamos, mejor, pero eso también nos da el derecho
de herir a las demás personas, ¿no? Puede ser que tengamos la verdad y que esta verdad coincida con la verdad divina, pero hay que tener el tacto suficiente para saber cómo decir las cosas, ¿no? Yo tuve una situación que, en este aspecto la semana pasada, y de una persona que no manejó nada bien una situación, y le di a entender muy sutilmente, así como que, bueno, pero esto es justamente lo que estamos tratando de evitar y vamos a tratar de ser un poquito más positivos. Y lo manejé así como muy neutro para dar a entender que pues por ahí no iba y que no coincidía con este punto de vista y que al contrario pues estaba haciendo algo negativo en vez de algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere esta carta. Bueno, empecemos por el día lunes y martes. La carta dice sensibilidad. Bueno, pues vean, va muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Ser sensibles, ser empáticos. Está haciendo muchísimo viento y lo que escuchas son los vidrios de los ventanales. Como verás, no tienen mucho masquite, pero bueno. Ok, y dice Arcángel Janiel o Arcángel Anael. Recuerda, este arcángel es el arcángel de la felicidad, de la alegría más bien. Y dice, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. ¿No? Entonces, bueno, para mí la energía femenina, la primera que creo que se nos ocurre a todos, pues es la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas tú una mamá? Pues es comprensiva, empática, amorosa, sensible, trata de darte el consejo adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere esta carta. Vamos a ver, para el miércoles y el jueves, la carta dice Maestros Ascendidos. Y es el Arcángel Metatrón. Recuerda, el Arcángel Metatrón es uno de los dos arcángeles que ascendió de ser humano a arcángel en forma inmediata. Igual, en vida fue Enoch, y igual su hermano gemelo Elías ascendió también como arcángel y se le denomina Sandalfón. Y bueno, Metatrón está ahora sí que comunicado con todos los reinos y es el que pues sabe todo lo que está escrito en los anales akáshicos, se llaman, que son, bueno, los contratos que hacemos antes de nacer, que sabe cuáles son nuestras misiones de vida, que sabe cuántas vidas hemos tenido. Es el que tiene todo el récord, digamos, ¿no? De todo lo que ha pasado, tanto individual como colectivamente. Entonces, bueno, dice Arcángel Metatrón, yo, Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. ¿Okay? Entonces, bueno, Metatrón nos está echando porras. Nos está diciendo, vamos por buen camino, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y todos somos maestros, todos somos alumnos, es algo que quiero agregar. Habrá personas que tienen un poquito más de experiencia o tienen otro proceso, digamos, ¿no? Están en el momento de un proceso diferente, pero yo estoy convencido de que todas las almas hemos pasado o vamos a pasar por todas las experiencias y vamos a ser ahora sí que violadores y los violados, y, digamos, ahora sí que no me gusta mucho utilizarlo porque tiene una etiqueta, pero de los buenos y de los malos, ¿no? Vamos a ser el vagabundo, vamos a ser el rico, vamos a ser el soberbio, el humilde, todos los contrastes que tenemos dentro de la humanidad misma. Y esto es lo que nos va enriqueciendo nuestra alma, nos va haciendo más sabios y nos hace entender mejor todo el aspecto cromático de la humanidad y del momento presente en el que nos encontramos, más la historia pasada y la proyección a futuro, ¿no? De lo que es lo que se trata. Y aquí con Maestros Ascendidos quiero hacer un poquito, otra vez, hincapié con lo de la pandemia. Llegó un video de un científico y médico alemán que, bueno, parece ser que dio con una receta de una vacuna muy sencilla, que de hecho es
más sencilla que la de vectores y de las que están basadas en RNA. Y aparentemente, bueno, este es un médico alemán, se encuentra en Leipzig, y parece ser que por no seguir los pasos burocráticos y pedir solicitudes para poder hacer pruebas, etcétera, pero inmunizó a 100 colegas dentro del laboratorio que maneja. Y bueno, ahorita el gobierno alemán lo quiere perseguir penalmente por no haber pedido permiso. Y bueno, todo este reportaje que vi me pareció sumamente interesante, porque realmente parece que esta receta que tiene, que es un péptido, funciona maravillosamente bien. Según él, lo que ha visto, tiene un 97% de efectividad. Por ser un péptido, no tiene secuelas, no tiene reacciones secundarias, ¿no? No las puede tener. Entonces, bueno, yo de lo que entiendo médicamente, lo que dice el gobierno alemán es nada más porque como no nos respetaste como autoridad y nos brincaste, ahora nosotros te vamos a perseguir penalmente. Visto desde el punto de vista científico, de lo que yo entendí del reportaje, es una solución muy sencilla para esto del SARS-CoV-2. Es fácil de envasar, es fácil de producir en masa y es fácil de transportar, porque no nada más se requiere refrigeración. Entonces, bueno, este señor, que de hecho se hizo millonario con una compañía que fundó y luego vendió, no tiene esa necesidad económica. Dijo, esto ya es mi aporte a la humanidad, yo quiero ayudarle a la humanidad. Y bueno, el gobierno alemán no solo me impide seguir con mi trabajo porque no me aprueba las solicitudes que meto, sino al contrario, ahora que me quieren perseguir penalmente. Entonces, lo que hizo es subir a su página web la receta de cómo funciona este péptido, dónde se tiene que insertar dentro del ADN o RNA del virus, etc. Está muy interesante. Entonces, bueno, él publicitó, digamos, esta receta en la esperanza de que alguna farmacéutica llegara a reproducirla y llegara a desarrollarla y pues repartirla y igual hacer los exámenes necesarios, etcétera, ¿no? Pero tiene una gran ventaja en cuanto a costo, es muy fácil de producir, muy barata, en transportación también, que nada más necesita refrigeración y no congelación como las de vectores. Y lo que quiero llegar es eso, esta persona está actuando como maestro, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tengo la amenaza de que ahora me persigan penalmente, yo estoy brindando a la humanidad dentro de mis conocimientos y sin ningún interés, porque pues ya soy millonario, no necesito vender la fórmula, la abro al público en general como un bien para la humanidad y estoy aportando lo que puedo aportar, ¿no? Y nada más por unos pasos burocráticos, pues se enojó el gobierno alemán. Entonces, bueno, esto para mí es el actuar de un maestro, el decir, ok, a pesar de esta situación, yo considero que esto es lo que yo puedo aportar a la humanidad y lo estoy haciendo, a pesar de que pueda tener consecuencias graves para mí, ¿no? De hecho, penales. Entonces, bueno, por eso lo traje a la alusión, y es lo que con maestros ascendidos, aunque no quería tocar el tema de la pandemia, pero me llegó, ¿ok? Para viernes, sábado y domingo, la carta dice, nuevo comienzo. Es el arcángel Metatrón nuevamente, miren, eso se me hace bastante significativo, dos veces Metatrón y seguidas. Y dice, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante, vuela. ¿Okay? Bueno, normalmente esta de nuevo comienzo, ya cuando sentimos que se está cerrando un ciclo, que yo de hecho en mi caso sí sé a qué se refiere, pues nos están diciendo, órale, va, ya se cerró el ciclo, ya tuviste el aprendizaje necesario, ahora a lo que sigue, vámonos, ¿no? Adelante. Y yo también lo he dicho, pues cada día es una oportunidad nueva, aprovéchalo, ¿no? Y es como un poquito echarnos porras para el siguiente proyecto, ¿no? A mí me pasa cuando
Estoy con la pintura. Normalmente ya tengo dos o tres proyectos de qué es lo que quiero hacer. Y justamente cuando estoy terminando un proyecto, ya estoy así como que, oye, ya quiero empezar el próximo y quiero ver cómo lo voy a resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Yo siento que todas las cartas, va a ser una semana que siento un poco mucho más sencilla que la anterior, donde era realmente un trabajo interno bastante fuerte. Ahorita realmente nada más es ser honestos con nosotros mismos, el ser verdaderos, ¿no? Y bueno, ser lo suficientemente sensibles, empáticos, amorosos, tanto con nosotros mismos como los demás. Reconocer a ese maestro que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Aplaudirnos, aplaudir nuestro progreso, nuestro avance y tener la alegría ante el nuevo comienzo que se va a dar, ¿ok? Y lo he mencionado muchas veces, a mí la verdad se me ha hecho muy sencillo, o más sencilla la vida, perdón, porque me aboco a realmente estar en el presente, no reclinarme tanto en el pasado. Hay a veces historias emocionales, familiares o de pareja que pues son a veces difícil de superar o de soltar o de trabajar, ¿no? Pero una vez que ya lo hiciste, así como que ahora le va, ¿no? Esto ya quedó resuelto, superado, ya entendí y ya no voy a estar sobre de eso, al contrario, voy a estar sobre el presente y eso me ha ayudado mucho a enfocarme en el día a día y igual no estarme preocupando tanto por el futuro, porque sé que bueno, tarde o temprano todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Si actúo con honestidad, si actúo con amor, si mis actos son positivos, no tiene por qué tener un resultado negativo, ¿okay? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice abundancia. Yo creo que a todo mundo nos encanta esta carta. Pues yo abundancia lo veo como traducido a mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar económico también, ¿no? Dinero. Mucha gente ve abundancia y luego piensa en el dinero. Y por eso hago la aclaración. Para mí la abundancia es mucho de, en general, ¿no? Mucha alegría, mucho, pues todo por lo positivo, ¿no? Entonces, bueno, qué maravilla para quienes cumplen años que salga justamente esta carta de la abundancia dentro de su nuevo ciclo solar. Bueno, pues yo creo que lo hemos cubierto y creo que está bastante claro, no tengo que aclarar mucho. Entonces, bueno, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Se trata de esparcir la luz, de contagiar de una frecuencia, energía positiva a los demás. Bueno, primero nutrirnos nosotros de ella y de la fuente misma, de nuestra propia divinidad. Y de ahí contagiarse, ¿no? Los que ya se sientan maestros, ¿no? Lo suficientemente seguros de sus experiencias de vida. Iluminar a los demás a través de su ser, de su manera de ser y de interactuar y hacerlo con amor, con paz, con tranquilidad, con empatía, con devoción de hecho también, ¿no? Es lo que pues yo también trato de hacer. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres y pues disfruta la vida, esa es nuestra misión de todo mundo, ¿no? A pesar de la situación, a pesar de, es importante saber adaptarse a las situaciones y de gozar la vida dentro de, pues tal vez las limitantes que hay ahorita por la pandemia, pero pues esto ya terminará este año seguramente, ¿ok? Te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste.